Estamos con Clara Soler, que acaba de salir de su ponencia. Lo ha dado todo. Sí, sí. A ver si nos da tres minutitos más. Bueno, Clara, dinos. Eh, ¿Qué tal llevas Coetura hasta ahora? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal ha ido la ponencia? ¿Alguna conclusión que tengas, tanto de lo que has dicho tú, a lo mejor de lo que te han dicho? ¿Y cuál crees que.? ¿Cuáles serían los motivos principales por los que la gente debería venir a Coetur el año que viene, a los que no han venido este año? ¿Cuánta pregunta así si de sí, golpe, no? A, <laughs> a ver, eh, de lo que del tiempo que llevo en Coetur me lo he pasado tan bien que no, si no entra a ver mi Instagram y mi Twitter y me lo he pasado en grande, eh, es como venir de excursión con amigos, con amigos que acabas de conocer, que los seguías a través de las redes sociales, pero que los has desvirtualizado. Eh, ayer los virtualizaste de ayer, entonces me lo estoy pasando muy bien. El congreso creo que está muy chulo porque eh, ha habido un momento que creo que ha sido Juancho ha preguntado empresas, asociaciones, número de políticos. Y la mayoría son empresas. Uh -huh. Creo que ha sido como el 90% de gente levantado que son empresas. A mí me encanta y creo que es fundamental, y más en turismo y más en digital y todo lo que está pasando, que como el sector turístico cambia tan rápido y día que pasa, día que te pierdes algo y aquí cambia todo de un mes a otro, entonces creo que el hecho de que estén aquí que eh, los alojamientos, los, de, los destinos, los restaurantes, empresas de ocio, que también hay de uh -huh. turismo activo, que estén aquí aprendiendo y conociendo lo último de lo último, tendencias y casos de éxito de otros, para mí ya eso es, para poneros un 10, hay una chapita de muy guay conseguido, el hecho de que esté lleno de empresarios uh -huh. de, del sector rural, del sector turístico, tanto eh, de alojamientos como de empresas de turismo activo, de restaurantes, que estén ya aquí y estén todo el día y estén aprendiendo y estén haciendo preguntas y que los ves con cara de, qué guay lo que me está contando, que vean que hay tendencias, que vean que hay cosas nuevas y que les guste, para mí ya es para decirles, ole. Y además es muy bueno salir muchas veces de tu zona de trabajo para aprender y para inspirarte de lo que están haciendo otros. Entonces, el 90% son, son empresas. Uh -huh. Me parece genial porque es muy difícil conseguirlo porque muchas veces son asociaciones o emprendedores, que tampoco está mal, ¿no? Pero los que ya están aquí tienen que ver que esto está cambiando y que se tienen que poner las pilas. Otros sí. consultores, ¿no? Que son Otros consultores, sí, a, los sí, a los congresos. Y después, por último, ¿no? lo que me preguntabas de, de por qué lo recomendaría. Uno, eh, ole por la organización, y esto no enhorabuena, no es en plan pelota y que, que quiero que me volváis a invitar. No, no, no. Bueno, ya es cosa vuestra. Pero uno, la organización me parece estupenda, me parece genial. Sé lo que cuesta organizar un evento y que todo salga bien. Eh, es muy difícil tenerlo también todo siempre bajo control y siempre salen imprevistos, todo eso enhorabuena. Y después a la gente, porque a los que quieran, los, ¿por qué deberíais asistir? Porque creo que es un congreso en el que se están contando cosas nuevas. Y muchas veces nos repetimos, siempre son los mismos ponentes los que van a todas partes. Y aquí he conocido muchísima gente que no había visto en otros congresos y gente que. Eh, a gente que le, está pasan le están pasando cosas uh -huh. y viene a contarlas y creo que hay un, un, un mix un batiburrillo de, de mucha gente que no es normal que estén congresos, gente nueva y que esto se refresque, porque ha habido un momento que siempre escuchábamos a los mismos, a los mismos, y hay que atraer gente fresca que está haciendo cosas, que lo está haciendo bien y gente que lo está haciendo mal y que lo quiere contar en plan, chicos, no hagáis esto, que está mal. Sí, <laughs> si no parece como que has nacido una nueva profesión, que es tú de profesión que eres ponente, sí, ¿no? Y sois sí. los que os vais repitiendo. No, pero y muchas veces tienes que, vale, ponente, pero realmente en qué trabajas, qué haces, es qué hecho. gestionas, para que me puedas contar y no me cuentes la estrategia de siempre de un hotel, de una multinacional que tal. No, quiero que cosas que las pueda tocar, que vea eh, el ROI, que vea eh, el análisis y que sea real. Uh -huh. sí, sí. Y esa es una pregunta trampa, pero es una trampa que, que es, es nuestra trampa. y es ¿Cuál crees que debería ser el tema o lema o uno de los temas o lemas de Coetur 2017? y La trampa es porque... Eh, ya porque quieres trampa. organizarlo y no tienes ganas de calentarte la cabeza. Muy bien, eso está muy bien. Qué difícil, qué difícil. Es que hoy se han Pero hablado de muchas cosas. Es sí. Un año, a ¿qué será lo que habrá en tendencia? O qué sería, cuál sería la carencia que hoy nos está faltando. Yo creo que todo el mundo pregunta siempre por herramientas que le puedan facilitar su trabajo sí. y el que hecho que vengan herramientas o por ejemplo que venga eh, gente que puede ayudarles porque a lo mejor sí nos ponemos en contacto con una empresa que gestiona que tiene una herramienta de reputación online uh -huh. pero él está online sí. está a la otra parte del teléfono o por Skype o lo que sea no ven y cuéntamelo aquí uh -huh. cómo me puedes ayudar pero ven aquí entonces a lo mejor herramientas de revenue management, herramientas de eh, motores de reservas, cómo optimizar tu página web, herramientas que ellos puede, vean que son útiles, que les cuenten casos que hayan tenido, ¿no? que hayan gestionado y que a lo mejor les pueda ayudar a, a, a mejorar en ese sentido en pues, todo, desde antes de la venta, durante y después de la venta. Bueno, gracias. Veo que entiendes muy bien al, al, al oyente en Covetour, al asistente. Muchas gracias. Sí. Y si sí, nada, no, si el año que viene usamos alguna de tus ideas, pues te llamaré. Vale vale, 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 Yo encantada de venir.